Me llamo Uriah Tabonilla, pero me refiero como Mr. Fulanito, y soy diseñador gráfico de profesión, aunque ya me dedico al UX, UI, ¿no? Todo el aspecto de aplicaciones, y sitios, e-commerce. La base es el dibujo. Tengo mucho trabajo de dibujo. Me gusta mucho la figura humana, por ejemplo. Me obsesiona el yo digo que no, pero cuando veo mis trabajos es así. O sea, me obsesiona las líneas, el detalle. Pero he trabajado en muchas técnicas: acuarela, litografía, grabado. De hecho, la técnica que hago, desgrafiado, se presta mucho para el grabado, aunque no he hecho grabado como tal en forma, pero gran parte de mi trabajo es grabado, o sea, es el desgrafiado y se puede ver como grabado. En concepto, René Magritte, creo que sería el que me ha en concepto, ¿no? Que me ha influenciado mucho. En Veracruz, Bruno Ferreira, en estilo, yo creo, ¿no? Y referencias de dibujo, pues, mexicano, me gusta mucho Saturnino Herrán, por ejemplo, que tuve la oportunidad el año pasado de ir con mi familia a ver su obra en vivo, impresionante. Entonces, Frank Frazetta, por ejemplo, que es pintor ilustrador, ¿no? Fue un pintor ilustrador. Moebius, en dibujo. Remedios Varo. Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Son mis influencias más arraigadas. Mi papá dibuja, pinta de forma autodidacta, y desde que tengo memoria yo dibujo, ¿no? Mis primeros dibujos son luchadores. De hecho, uno de los dibujos que hice para concursar en el Forecast es un luchador, así que ya lo verán. Y dibujo toda la vida, ¿no? Desde siempre. Nunca he dejado de dibujar. Bueno, Mister, por la canción de Don't Stop Me Now de The Queen, porque es Mr. Fahrenheit, y nos gusta mucho esa canción, y a mí me encanta, ¿no? Entonces, de ahí lo robé, ¿no? Y Fulanito, porque hay una escritora que hizo un par de libros, mexicana, súper de nicho y como que underground, y ella era Fulanita de Tal. Ajá, entonces su libro a mí me cautivó. No es de que sea la octava maravilla el libro, mucho menos. De hecho,
Actualmente hay muy pocas copias. Y y creo que es un homenaje que me ponga eso. Además, fulanito, pues es cualquier persona, ¿no? O sea, no importa quién. Tú dices, ah, fulanito de tal, no importa quién sea. Entonces, yo creo que lo más importante es el trabajo, ¿no? Más que los nombres. Aunque se puede escuchar un poco así, presuntuoso, ¿no? Decir eso, pero creo que lo más importante es la obra. Y muchas veces, ya con tan solo el nombre del artista, ya se vende, o haces tantos performances como Dalí, por ejemplo, que el tipo ya, o Miró, ¿no? Que ya se vendían ellos solitos, más que su obra. Su obra era su apellido, ¿no? Y de hecho, este artista Artazgo tiene más o menos esa filosofía. Entonces creo que es necesario que promovamos más las obras de los artistas sin importar qué. Ah, me encanta la lucha libre. Mis primeros dibujos son luchadores. Entonces, a la menor oportunidad, yo me pongo las máscaras, ¿no? Por eso. Pues trabajado acuarela, carboncillos, lápices de color, acrílicos, óleos, litografía con el ahora ya fallecido Miguel Ángel Ortiz, que dio clases en la UADY, por cierto, y él, de hecho, él es uno de los responsables y culpables de que yo, al momento de llegar a Mérida, yo estaba en una depresión, ¿no? Y gracias al maestro fue que me invitó a los talleres de la litografía, y ahí aprendí pues involucrarme en estas disciplinas, ¿no? No tengo tanto palmarés, la verdad. Hubo un caso chistoso. Hace unos años traté de aplicar para el Fondo Municipal de las Artes, me parece que se llama así. Realmente el apoyo es muy poco, son como 20 mil pesos. O sea, no es tantísimo, ¿no? Realmente nadie vive para hacer una obra con ese presupuesto. Realmente es un apoyo, ¿no? Y la convocatoria, yo tengo 37 años, 36 en ese entonces, o 35 tenía. Entonces, bueno, el chiste es que yo era demasiado viejo para aplicar como joven creador, pero era demasiado joven para aplicar como maestro artista, porque no hay una categoría en medio que diga gente que está en el limbo y que no tiene exposiciones individuales, o sea, yo al día de hoy apenas tengo 2 exposiciones individuales y me ha costado mucho trabajo. Entonces, no tengo varias exposiciones colectivas. Estuve en el Corredor Internacional del Arte, que se pone los domingos ahí en el Paseo de Montejo. He colaborado con un par de murales en Jardín de Defensa y atrás del Tecnológico. Y exposiciones individuales en la Noche Blanca, en la Galería La Escalera y en Veracruz. Actualmente tengo una exposición en Veracruz, en la librería Mar Adentro, pero no formo parte de ninguna asociación, no estoy activo como tal, ¿no? Trato de trabajar lo más que puedo en mis tiempos de descanso, entonces no he tenido tanta oportunidad.
Mira, como en todos lados es complicado. Yo sé que el meridiano o el yucateco en general, o el sureño se queja de que aquí no se le apoya, pero yo vengo de un lugar que es Veracruz, donde tiene tanta riqueza cultural, musical, gastronómica, donde es uno de los principales puertos del país. Y yo formé parte de un grupo de son jarocho llamado Los Laconetes. Y recuerdo que yo andaba con mi jarana, que es un instrumento musical, como una guitarra chiquita, ¿no? Y me decían maricón, mis propios amigos, ¿no? Me decían maricón porque me gustaba la música regional y con esa jaranita, ¿no? Entonces, con esta clase de problemas o percepciones hay que pelear. No te puede gustar lo regional o cosas que están consideradas como no mainstreams porque ya eres una persona que no encaja, ¿no? Entonces, siendo que la música es arte, yo he estado, vaya, discriminado tanto plásticamente como musicalmente en ello, y no soy un músico realmente, ¿no? Soy más bien un aficionado. Y en Mérida yo no lo veo, o sea, en Yucatán. Yo he visto que en Yucatán hay más apoyo al arte. Hay galeristas que realmente se preocupan por el artista, sobre todo gente extranjera que te apoya también. Los que llevan la galería La Escalera, por ejemplo, tengo la fortuna de conocer a Gerardo Gamboa y a su esposa, y artista que llega ahí, son muy bienvenidos, algo que en Veracruz hay que estar mendigando. Es muy complicado. De por sí el arte es muy complicado, y si se segrega más entre nosotros, entre el gremio, entonces los artistas que yo conozco, que no son tantísimos aquí, yo no he recibido más que puro apoyo de ellos, como Rodolfo Baeza, por ejemplo. El trabajo de Rodolfo Baeza, el pintor, es uno de los artistas que me ha motivado a mí para pintar, por ejemplo. Pintar, no dibujar. El trabajo tan productivo de Carlos Artazgo y de Decken, que les comenté hace rato, son muy activos ellos. Te puedo mencionar muchísimos más, pero el arte es difícil en general. Y aquí en Mérida, o en Yucatán, de hecho el sureste. O sea, el sureste, yo veo que a pesar de las quejas, es porque no han salido y no han visto que hay menos apoyo en otros lados. Tengo familia en Nayarit, por ejemplo. Mi mitad de mi familia es nayarita, entonces tengo sangre huichola a la mitad. Y aún más rezagados están allá, ¿no? Creo que Yucatán es privilegiado. Y nuestro deber es exigir y producir. Sí, nos quejamos, pero hay que producir. Yo del 2006 al 2011, más o menos, yo ya no dibujaba, ni pintaba, ni hacía nada. Me dediqué a trabajar, abrí mi oficina y más preocupado por el dinero, ¿no? O sea, pagar las cuentas y ya sabes. Y dejé de dibujar y todo lo que quieras. Entonces, nos fuimos del país, también por mi esposa, la culpable de todo. Y al regresar, yo me quedé en Veracruz, ella se vino a Mérida un rato, entonces yo tenía mis fines de semana con mucho tiempo libre, entonces me metí a las Atarazanas, que es un centro artístico allá en Veracruz. Bueno, es un inmueble colonial,
Y ahí daba clases un maestro muy bueno de dibujo. Y no sé, 10 años más joven que yo. Y él me enseñó a estuve 3 meses con él. Y él me enseñó a que el dibujo y la pintura y todo, o sea, que era irrelevante. O sea, la gente desiste porque queremos un resultado inmediato, ¿sabes? O sea, queremos entrar a una clase o aprender una técnica, por ejemplo, y agarrar el instrumento y pum, como Drupi con la brocha, ya sabes, sale Drupi, pinta y pum, ya está el paisaje. Tendemos a desesperarnos por la inmediatez y yo me frustraba, ¿no? Yo me frustraba. Y él me dijo, mira, si tú vienes todos los sábados, yo te aseguro que en 3 meses vas a ver un progreso sustancial. Yo no le creía, o sea, todos me decían que era bueno dibujando, pero cuando lo conocí vi que no era bueno dibujando. Y al cabo de 3 meses, ya me dijo que qué hacía yo ahí. Dice, es que tú ya no tienes que venir aquí, tú ya solo puedes hacerlo, pero necesitamos que alguien nos lleve siempre de la mano. Y yo ya tenía que 30 años, 29 años, ¿no? Entonces, no importa la edad que quiera, que sea, o sea, tenemos como que esa ideología de que necesitamos siempre alguien que nos esté llevando, cuando llega un punto en que tú eres el que luego la gente espera que tú los lleves. Entonces me puse a practicar, a trabajar, etcétera, ¿no? Irónicamente, yo cuando empecé con el esgrafiado, yo se lo mostré a este maestro y recibí un comentario que no esperaba de él, ¿no? Me dijo, ah, haces una técnica de preparatoria, ¿no? Es un dibujito, o sea, menospreció la técnica. No lo que yo había hecho, sino la técnica. Entonces, me quedé, bueno, si me lo dice un maestro, lo dejo, ¿no? Cuando años después llega mi hijo de la Filey con un trabajito que hizo desgrafiado ahí en la Filey, me encantó y dije, wow, a ver, presta este material. Le puse tinta china y empecé a trabajarlo y me di cuenta que era lo que yo había hecho años antes, pero no de forma, pues, con más calidad, ¿no? Y ahorita esa obra está en Veracruz, estuvo aquí en Mérida también y está expuesta y la verdad ha tenido una crítica favorable. El scratch no es una técnica que se trabaje realmente casi, menos aquí en el país. Y no ocupo el sustrato normal, o sea, es un plástico, es un estireno y puedo manejar grandes formatos. Entonces, es muy satisfactorio trabajar con ella. Originalmente, como a mí me la enseñaron, aplicas crayón o crayola en un papel y saturas la base hasta tal grado de que se barre ya el crayón uno sobre otro. Entonces, sobre esa capa aplicas tinta china, dejas que seque la tinta china y lo raspas con un cúter exacto, un cuchillo, lo que quieras, ¿no? Trabajas de manera inversa que como normalmente trabajamos en positivo. Lo que dibujas es básicamente el contorno o la sombra. La luz no puedes sacarla con el negro, o sea, tú tienes que sustraer el claro del negro o dejar el área clara, ¿no? Es decir, la luz. Con el esgrafiado tienes que trabajarlo al revés. Lo que raspas, esa línea, esa marca que tú realizas, es la luz. Entonces, si tú raspas donde hay sombra,
ya jodiste esa parte porque ya le metiste luz, ya le metiste información de luz donde no debía. Y yo no pensé que se me facilitaría, pero se me ha facilitado mucho. Por eso es que me comentan los que saben de la gráfica, que yo debería de meterme más a eso, porque les voy a enseñar unos trabajos para que vean, porque es mucho sobre eso, ¿no? Trabajar en negativo. Porque tienes que hacer una reconfiguración de mental de cómo trabajar en negativo y positivo. La dualidad, ¿no? La luz y la sombra.